porque lo merecemos y ya tenemos un espacio para nosotras y para toda la familia. Temas de Mujer, una nueva edición que por supuesto llegará a todos los hogares calameños con la gran intención de informar, pero también divertir. En esta ocasión estamos con un profesional del rubro jurídico, Cristian Zubich, abogado auxiliar de la Corporación de Asistencia Judicial de Calama y asesor jurídico del Centro de Mediación Familiar LTDA. Cristian, te doy la bienvenida y por supuesto adentrarnos al tema de hoy en temas de mujer. Gracias. Por supuesto, el divorcio y casamiento, una situación que nos preocupa tanto a hombres como a mujeres, pero especialmente a nosotras que, como ya lo dijimos anteriormente, todos se casan enamorados, pero los problemas empiezan después. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches, Caterina. Cristian, contanos un poco la situación aquí actual en Calama y cuáles son los factores más recurrentes que llevan en este caso a las parejas a divorciarse. Los factores más recurrentes, yo creo que acá en Calama, es tratar de regularizar una situación de hecho, que están separados mucho tiempo las personas. También hay por regularizar un tema de los hijos en común. Regularizar un tema de herencia, de alimentos. También en nuestro caso de la corporación hemos visto, tanto como hombres como mujeres, que tratan de hacer el trámite del divorcio, puesto que si ellos postulan, por ejemplo, por Servio, Servicio de Vivienda y Urbanismo, a una propiedad, si postula uno de los cónyuges, el otro cónyuge no podría postular, puesto que tiene que estar divorciado. Acompañaron la copia de la sentencia, junto con la suscripción que se practica en el registro civil. Entonces, es un requisito que le exige el Servio para poder postular a una vivienda. Ese puede ser uno de los casos. ¿Es muy recurrente ese caso? Es muy recurrente ese caso, nos llega a muchos casos a la corporación diciendo que uno de los cónyuges no puede postular porque el otro ya ocupó el beneficio. Entonces, Servio le solicita que haga el trámite del divorcio para que él, ya una vez divorciado, pueda postular el mismo beneficio que en este caso lo ocupó la cónyuge. ¿Y cuánto se demora más o menos ese proceso en divorciarse y después postular el subsidio de Servio? Mira, el divorcio ahora está mucho más rápido acá en Calama y yo creo que en otros tribunales del país también. ¿Por qué? Porque hay un principio de celeridad en los tribunales de justicia, sobre todo en el tribunal de familia, para solucionar los problemas, sobre todo en las audiencias preparatorias, que es la primera audiencia. O sea, en todo juicio del tribunal de familia hay dos audiencias, preparatoria y de juicio. ¿Esta preparatoria, quiénes son los que llegan? ¿Cómo se forma esta preparación? Claro. Uno llega a la audiencia preparatoria después de haber presentado, obviamente, la demanda de divorcio, notificándose la parte contraria, para que se entere que está en un juicio y pueda defenderse, contestar la demanda, aportar pruebas. Y le llega un papel diciendo usted, claro, que no quiero ser mi esposo. Usted, como sea, está notificado por divorcio y cumpliendo con los requisitos del divorcio, con las pruebas que se le acrediten al juez, para que el juez logre la convicción de que están separados en el caso, por ejemplo, del divorcio mutuo acuerdo un año y el divorcio unilateral 3 años, ellos lo acreditan con prueba, con documento, con testigo, logra la convicción del juez para que el juez pueda dar lugar al divorcio. Cristian, ¿cuáles son esas pruebas que se presentan? Las pruebas que se presentan fundamentalmente es para acreditar el cese de la convivencia. ¿Que ya no está conviviendo? Claro, para lograr la convicción del juez que ella no está conviviendo como matrimonio. ¿Y se llevan testigos, cosas así? Son pruebas, por ejemplo, para acreditar el cese, que se haya demandado una pensión de alimento. Eso es una prueba que acredita el cese de la convivencia, que hayan hijos no matrimoniales, que formados de otra relación de pareja, certificado de residencia, testigos que acrediten que efectivamente están separados más de un año en el caso del divorcio mutuo acuerdo, o más de 3 años en el caso del divorcio unilateral. ¿Cristian, llegas ahí donde surgen algunas mentiras, quizás? ¿Se han encontrado con esa situación? Bueno, en todos los juicios, más que mentira, que a veces la gente no oculta información
que después nosotros nos da sorpresa en el mismo juicio. O sea, ¿Alguna anécdota que... claro, por ejemplo, no sé, pues yo estaba en una audiencia y el caballero dice que, como yo soy de la corporación, entiendo personas de escasos recursos, que no tiene casa, que no tiene auto, y después llegan los oficios informando al tribunal. Y el juez ve, pero si usted tiene una casa, y uno lo mira al lado al cliente, al usuario, y se encuentra con la sorpresa Que no la en la misma hizo. audiencia, claro, con el juez, y dando explicaciones. Y el 4x4. Claro, entonces es pobre, se Y está tiene un atendiendo la 4x4. corporación y no puede dar una pensión de alimento o una compensación económica en el caso del divorcio. Cristian, aquí puntualmente en Calama, ¿dónde se ve más el divorcio? ¿En el sector estrato alto, estrato bajo? No, como te decía, el estrato bajo busca postular, por ejemplo, al servio, las casas del servio, obtener ese beneficio. En el estrato alto lo que se ve es tratar de regularizar la situación en cuanto a liquidar los bienes. Por ejemplo, el estrato alto tiene casa, auto, y eso se lo reparten entre los... o sea, lo liquidan y se reparten esos bienes. Y aquí en Calama se manejan muchos bienes entre las familias. Como abogado particular, he visto, porque en la corporación, como tenemos caso, Estrato, por claro. caso recurso, pero en otro sector alto, claro, o sea, hay casa, dado por la empresa, vehículos. Eso es lo que más se pelea, las casas. Claro, es como en cuanto en el divorcio está el asunto de la compensación económica. Que puede ser de varias formas. Entonces, la persona puede solicitar una compensación en dinero, en bienes, que puede ser que una de las partes le ceda su derecho en una propiedad para que quede como dueño exclusivo la otra persona. Entonces, son distintos factores, una liquidar la sociedad y la otra la compensación. ¿Y quién es la que se queda más con la casa, la mujer o el hombre? Sí, lo que pasa es que la compensación económica está orientada, y la ley dice que hombre o mujer la pueden demandar. Pero yo no, nunca he visto un caso de que un hombre demande a una mujer por compensación económica. O sea, es casi siempre es la mujer la que demanda la compensación económica al hombre. Puntualmente aquí en Calama, o tal vez en otras partes del país. Acá, claro, lo que pasa es que se da poco porque por los factores que pone en la ley, que es de haberse dedicado al cuidado de los hijos, el lugar común, como factor genérico, y otros factores para que sea procedente la compensación y después el monto que uno está solicitando. Entonces, acá en Chile, como también comenté, la ley media machista, siempre la mujer es que se dedica al cuidado de los hijos, al hogar común, y por eso no pudo trabajar y por eso sufre un menoscabo económico. Y eso se ve según cuántos años siguen, están juntos Claro, y ahí se saca se analizan cuánto varios es lo que le factores. deben, sí. Claro, el menoscabo económico que ella siente que no pudo trabajar, no pudo insertarse en el mercado laboral, ella de alguna manera quiere resarcirlo, entonces ella pide un monto o la cesión de un bien, o la constitución de un usufructo, lo que sea. ¿Y cuánto puede llegar a cobrar una persona? En este caso, por compensación. Lo que pasa es que el monto, como dicen en buen chileno, en pedir no es engaño. O sea, yo puedo pedir, yo he visto demandas de 80, 160 millones, 20 millones, 5 millones. La corporación son hasta 5 millones, un límite o el derecho en alguna propiedad. ¿Y en este caso se tiene que entregar así el monto inmediatamente o le dan la facilidad de ir pagando No, esa compensación? cuando es en dinero, los magistrados del Tribunal de Familia, los jueces, siempre lo dan en cuota. Porque nadie tiene para dar 20 millones. Pero lo que es importante es que, por ejemplo, de esos 20 millones que uno pide, uno puede pedir no me engaña, como te decía. Entonces puede pedir 20, 80, lo que sea. Pero hay que ver, uno, la procedencia, los factores, para que sea procedente en la compensación y después el monto. Entonces, tú tienes que acreditárselo también a la magistrado para que, con las pruebas que aportes, una que sea procedente y después que te den el monto que estás pidiendo. O Si no, te van a dar sea, mucho menos o no te van a dar nada, depende si acredita o no el factor de O la sea, para que compensación. quede claro, por el tema de la compensación, si llevo años sin trabajar o por el tema del matrimonio, tiene Claro. que todo comprobarlo. Todo comprobarlo y ese menoscabo que tú sufres,
que te lo tienen que resarcir en, ya sea en, por intermedio de la compensación en dinero, en bienes. Y los casos de infidelidad son caóticos, ¿no? O sea, ¿se entrega al tiro el divorcio o ahí hay pelea segura? Claro, lo que pasa es que hay un divorcio que se llama divorcio culpa o divorcio sanción, aparte del mutuo acuerdo y aparte del divorcio unilateral. Ese divorcio culpa o sanción, la ley no te exige un plazo, como el divorcio mutuo acuerdo de un año, divorcio unilateral son 3 años, sino que tú tienes que acreditar la causal. Entonces hay casos, me han tocado casos que la gente demanda por infidelidad. Pero tú no tienes que acreditar el plazo, pero tienes que acreditar la infidelidad, que hubo una infidelidad, para que te puedan dar lugar al divorcio. Y una vez más hay que llevar los testigos. Todo, igual que en los 3 divorcios, es un prueba documental, testimonial, Esto es casi oficio. ser como 80, pero han llegado fotografías, cosas así de peor. Sobre todo en esos casos de divorcio, culpa o sanción, que se llama, como no está prohibido ningún medio de prueba que uno pueda aportar, hay fotos, videos. Yo tuve un caso también que él contrató a un investigador privado. El investigador privado fue a declarar como testigo y a avalar el informe que había presentado en contra de la señora, en este caso. Sí, entra la señora. Claro. ¿Y conversaciones telefónicas también presentan? Todo medio de prueba, fotos, celular, en celular, fotos, medios audiovisuales, ¿Y también estos se puede casos cuántos presentar. se pueden extender mucho? Porque tú me dijiste que no hay como No, un plazo. eso, claro, no, en la. Lo que va a ser el divorcio, por ejemplo, ahora de mutuo acuerdo, están muy rápido. Uno, incluso la gente sola, va, interpone la solicitud de mutuo acuerdo, le dan fecha un mes más y se hace en una sola audiencia. No necesita pasar por 2 audiencias preparatorias de juicio, sino que en una sola se llega toda la prueba al tribunal y el juez falla. Cristian, contarnos un poco también, ¿han llegado en este caso las mujeres que son fuera del matrimonio, que también quizá quieren compensación, ellas tienen algún beneficio? ¿De conviviente? ¿Las convivientes? No, no hay ningún beneficio para las Dejar en claro eso, convivientes, porque sí. quizá a veces pasa que No. años que conviven con Hubo un alguien proyecto de ley que debe estar durmiendo en el Congreso y... si la mujer como conviviente aportaba algún tipo de bien que podía tener participación en ese, pero nunca llegó a ser ley, así que la conviviente, aunque puede estar casado, o sea, puede estar convivir, no sé, pues 10, 40 años, pero Tener hasta hijos. el que tiene, claro, pero el que tiene el beneficio es la persona que se casó, la cónyuge, la persona que está casada ya sea beneficio en materia de alimentos, de hereditario, lo que sea. Pero la cónyuge, todo ese tiempo invertido, no tiene ningún Nada. beneficio, ¿no? O sea, igual ahí es como aconsejable apurar ahí a la pareja, porque Claro, en ese claro. caso ella lo que puede pelear es solamente la mantención de los hijos. Ah, claro, porque si los hijos con los cónyuges son diferentes, porque ella, si tuvo hijos con esa persona, tiene el derecho de pedir alguna pensión de alimento. Previamente pasar por el centro de mediación familiar, sí, que es un requisito previo obligatorio antes de presentar cualquier demanda en el tribunal de familia. Cristian, bueno, somos como casi catastróficos porque hemos hablado todo el rato del divorcio, pero yo me imagino que también antes de tomar la decisión de casarse existen algunos papeles que uno debe tener para llegar hasta, en este caso, el registro civil y contraer nupcias. ¿Qué papeles se necesitan principalmente para hacer la separación de bienes? ¿Ya? Para matrimoniarse en ese caso. No, más que papeles, lo que uno cuando va a contraer matrimonio, tiene que sacar la ahorita en el registro civil, llevar a sus testigos, cumplir con todos los trámites que te exige el servicio de registro civil. Pero lo que pasa es que cuando la gente se va a casar, se casaba simplemente antes y no escogías un régimen patrimonial del matrimonio. Toda la gente, si uno no lo manifestaba desde el oficial de registro civil, se entendía que se casaban bajo sociedad conyugal. Entonces, no elegían el otro régimen, que son el separación total de bienes, el régimen de participación en los ¿Y gananciales. siempre han existido esos regímenes?
Claro, el de los ganancias, de participación a los aranceles fue incluido después, pero siempre ha estado el otro régimen de separación total de bienes que la gente no lo opta porque uno paga un poco más, no sé cuánto será, 1.300 pesos, 3.000 pesos, y tú dices, no, yo me quiero casar en separación total de bienes. Y ahí te sale después que tú te has casado en separación total de bienes cuando sacas tu certificado de matrimonio. Y uno al momento de ir a de divorciarse en este caso o separarse tiene que presentar recién los papeles. Yo estoy casada con separación de bienes para que se haga, no sé, me imagino Claro, cómo o va a ser. sea, todos los, bueno, acá en Calama te piden el acta íntegra de matrimonio, los certificados, el certificado de matrimonio, que aparezca la subinscripción de que están separados total de bienes, los certificados de nacimiento de los hijos, matrimoniales, no matrimoniales, certificado de residencia, como te decía, para acreditar el cese, alguna demanda que se haya notificado de alimento anteriormente, que también te sirve para acreditar el cese y lograr el convencimiento del juez para que te pueda dictar sentencia a favor. ¿Y cuál es ese tercer régimen que nos comentaste? Porque está la separación de bienes. Sí, el régimen de participación en los gananciales, en el fondo, para que se entienda, porque es bien complicado, es porque, te voy a hacer un paralelo mejor para que la gente lo entienda, es la sociedad conyugal. Los dos aportan a la sociedad conyugal, ¿cierto? Cuando se liquida, se reparte 50% para cada cónyuge. Separación total de bienes, cada uno adquiere sus bienes y los administra independientemente del otro cónyuge. Régimen de participación en las gananciales también lo administra, pero al final del régimen se forma un crédito. Es medio complicado, pero se forma un crédito. Por ejemplo, una pareja que se forma un crédito que después la otra compensa a la otra que tiene un crédito inferior. ¿Me entiendes? Lo que hacen muchas estrellas, que el que tiene más plata, hablando así como un Es ejemplo como más global. se compensa el crédito con el crédito del otro, al final del régimen. ¿Y aquí en Calama hay casos de casamiento así o muy Yo he escaso? visto pocos casos en Antofagasta. Un colega también que se casó en ese régimen, pero es que la gente como no lo entiende, no se casa en ese régimen. Opción A, B, C. Claro, entonces, y si no no dice nada, se entiende que está casado en sociedad conyugal. Y Si eso. tú no escoges el régimen, va a quedar como sociedad conyugal. Me imagino que tú has hablado con muchas parejas ya. ¿De qué es lo que se arrepienten ellos en este caso? Pucha, me hubiera casado con separación de bienes. ¿A ellos les da problema el haberse casado así? Claro, como los comentarios, las críticas que hacen ellos es que es muy fácil casarse, pero divorciarse es más complicado. Cuando van, por ejemplo, yo tomo la entrevista, ellos no se acuerdan de la fecha del matrimonio, pero se acuerdan de cuándo se separaron, el día, la hora, todo. Pero yo pero ¿cuándo se casó? Pero es que no me acuerdo, ¿no? Se acuerdan Del quiebre. del quiebre, pero no se acuerdan de él cuando, como se casaron, como decías tú, felices. No se acuerdan del momento del matrimonio, se acuerdan del momento del quiebre. Cristian, una consulta. ¿Existe alguna fecha de casamiento que empieza a regir ya estos divorcios rápidos? ¿O desde que se empezaron a casar todos? No sé si me entiendes un poco, que existen algunas edades donde se casa la gente a partir del 2005, creo que fue. No, hay la ley hace una diferencia. Lo que pasa es que cuando empezó esto del divorcio, empezó con normas transitorias y había juicios ordinarios con normas especiales. Era más complicado. Cuando se crearon los tribunales de familia, procedimiento oral, cambió la situación porque son audiencias orales ante el juez. Y lo otro que hay una diferenciación entre los divorcios, cuando uno tramita un divorcio, tiene que preguntarle a los cónyuges. ¿Cuándo se casaron? Porque es importante, porque la ley diferencia los matrimonios celebrados antes del 17 de noviembre del año 2004. Antes del 17 de noviembre del año 2004, no hay limitación de prueba y testigos. Después del 17 de noviembre de 2004 en adelante, lo que pasa es que hay que hacer un acta de cese de convivencia en el registro civil. Y esa acta de cese de convivencia mandar a notificar al otro cónyuge. Si pasa un año de ese acta, ahí recién ellos se pueden divorciar de común acuerdo. Si pasan 3 años, pueden hacer el divorcio unilateral. Pero tienen que hacer ese acta
primero los matrimonios casados después del 17 de noviembre del año 2004. Cristiana, ¿existe algún caso donde te divorcien inmediatamente sin ese tipo de acta? ¿O todos tienen que pasar por ese...? No, los matrimonios que se hayan casado antes del 17 de noviembre de 2004 interponen directamente la demanda, ¿me entiendes? No tienen que hacer este acta de cese de convivencia. Y van a la audiencia y ya depende del divorcio que escojan. También es importante señalar, por ejemplo, en el divorcio de mutuo acuerdo, aparte del requisito de un año, ellos tienen que acompañar un acuerdo que se llama completo y suficiente. Ya, y ahí se regulan las cinco materias, que es el asunto de los bienes, si están casados en sociedad conyugal, hay que liquidarlos, se reparte 50% para cada cónyuge, ¿cierto? El asunto de los hijos, regular las materias de cuidado personal, que siempre se quedan con la madre hasta la mayoría de edad, el régimen de relación directa regular, que son las visitas que ejerce el padre con los hijos, que pueden ser libres, lo pueden establecer anualmente, la pensión de alimentos que tiene que dar el papá a los hijos que estén estudiando, que sean menores de edad, y que tiene que ser del mínimo legal hacia arriba, a no ser que lo acredite que está cesante, dar un poco menos y que la otra parte la acepte. Y la compensación económica, que también tiene que ir regular en el sentido de que si se renuncia a esa compensación o se estipula un monto que una de las partes le va a pagar a la otra o le cede algún inmueble. ¿Existe caso en que renuncian a ese tipo de compensación? Sí, en los divorcios de mutuo acuerdo, por ejemplo, cuando no hay bienes, los hijos son mayores de edad, no hay nada que regular, la gente también dice, no, yo no quiero demandarlo por compensación y tampoco, y se renuncia a ese derecho. Yo me quiero divorciar y no quiero hacer nada. Claro, la gente a veces también en las demandas de unilaterales, para no complicar el tema con la compensación, solamente me quiero divorciar, no demanda la compensación económica. Solamente quieren que el juez dicte sentencia divorciándolo. ¿Y hay casos en que están en pleno proceso y se arrepienten quizás? ¿Se reconcilian ahí? ¿O no, eso es casi ficción? No, o sea, a mí me pasó un caso. ¿Sí? También, claro, en el tribunal de familia, claro. Pasó que teníamos la demanda lista y íbamos a ir al tribunal por el juicio de divorcio. ¿Y las razones de ese caso? No, porque después llegan y dicen que se quieren desistir porque se dieron otra oportunidad, que por los niños o por ellos, y han vuelto a ordenarse. Incluso en los juicios de divorcio hay otra posibilidad de que ellos no se divorcien, porque en la misma audiencia la jueza le pregunta a las partes si tienen la intención de la audiencia de conciliación, se llama, que le pregunta si ellos quieren mantener el vínculo, o sea, seguir casados como matrimonio, o quieren seguir con el procedimiento de divorcio. Y así cara a cara, una cosa así. Claro, pues está sentado en el tribunal, como son procedimientos orales, está el juez, están las dos partes y le preguntan a cada parte. Es como el momento sentimental de... Claro, y hay casos que han ocurrido de que uno dice que me quiere divorciar y el otro dice que no, en la misma audiencia. No gustaría estar en esos zapatos, en todo caso. Cristian, y entonces decirle a la gente, decirle en este caso a las mujeres, que todo esto se, pese a todo el proceso que se hace, igual uno se puede arrepentir. Sí, por supuesto, o sea, igual se pueden dar otra oportunidad. Y lo importante acá en los temas de familia, siempre yo creo que el interés superior del niño. O sea, a veces las parejas están tan agobiadas con el asunto de pelear entre ellos que no miran el daño que le están haciendo a los niños. En todo tipo de materia, alimento, relación directa, regreso, las visitas, los divorcios. Y al que afectan fundamentalmente son a los niños, que después tienen problemas psicológicos. Me imagino que tú has estado en medio de parejas que no, ya ni siquiera se conocen. Claro, sí, ese es el problema, que ellos se enfrascan en esa discusión, pero como adultos, pero no miran que trae consecuencias para los niños fundamentalmente psicológicos. Cristian, y contarnos un poco también de qué se trata este centro de familiar de mediación, contarnos un poco de la función de ustedes ahí. Mira, yo soy el abogado o asesor jurídico del centro de mediación. Ese centro de mediación
Nosotros postulamos y ganamos la licitación por 3 años con el 75%, porque hay dos centros de mediación en Calama, nosotros, el RTG Limitada, y otro centro que no sé cómo se llama, que tiene el 25%. Mi función particularmente ahí es revisar los acuerdos, si está conforme a derecho, firmarlos para que la mediadora lo presente en el Tribunal de Familia. Trabajan 3 mediadoras, 2 secretarias y la administradora, y ellas citan a la gente. Como yo te decía anteriormente, es requisito fundamental en el Tribunal de Familia, antes de presentar una demanda, pasar por este proceso previo y obligatorio que es de la mediación familiar. Si tú no pasas por este proceso y presentas una demanda en el Tribunal de Familia, te la van a rechazar porque falta un certificado que se llama de mediación frustrada, que no pudieron llegar a acuerdo. ¿Qué pasa en la mediación? Hay una tercera persona, que es el mediador, que trata de llegar a acuerdo con las partes. Pueden pasar 2 posibilidades, que ella llegue a acuerdo con las partes, ella redacta ese acuerdo, ya sea de cualquier materia, alimento, visita, y ella lo deriva al Tribunal de Familia para la aprobación judicial. ¿Qué puede pasar? Lo otro, que la persona no asista o que no llegue a un acuerdo, la persona que solicitó la mediación pide el certificado de mediación frustrada, que no pudieron llegar a acuerdo, y eso lo lleva a un abogado particular, si tiene los medios, o va a la Corporación de Asistencia Judicial, si no tiene los medios, con los otros documentos que, para empezar el trámite, el certificado de mediación frustrada y el certificado de nacimiento, por ejemplo, o de matrimonio. Y ya ahí uno empieza el trámite y después le va solicitando otras pruebas para presentar para la seguir. Demanda en tribunales y que sea legalmente presentada, o sea, que no te la puedan rechazar. Claro, entonces, y también hacerle promoción, ¿dónde está? Ahora están ubicados ahí, ¿dónde está estaba la ex fiscalía? La ex fiscalía de aquí de Calama. Cristian, no se nos fue volando el programa, ya llegamos al punto final, y por supuesto agradecerte y dejar abierta Gracias. La posibilidad de que puedas volver a temas de mujer, ya que nos quedan hartas cosas que seguir preguntándote. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Gracias, Cristian. Bueno, cuesta creer que uno se casa muy enamorado y después ni siquiera quiere ver a la otra persona. Eso fue Temas de Mujer y lo esperamos a una nueva edición. Muy buenas noches.